Smile more. Smile. ¿Estás triste? No. ¿De quién es ese chiquillo? Ok. Ok. Mío, siempre está así. Ah, supongo que se suelte un poquito más. Estás tensa. Estás tensa. Ocupa si no. No, ¿tienes frío? Javi, pero son tus fotos, ¿verdad? Necesitamos para que esté un poquito más luz. Y no, have fun with this. Y no, porque si no te diviertes tomándote tus fotos, no van a salir como deberían de salir. So you need you to have fun taking your picture. Be happy. You know? All right? Contenta, contenta. Con fotos. Sí, es el otro mes para arriba.
Ahora, deja ir. See, but twist. I need you to twist your body. But do I just see the holes? Yeah, no, no. But you know, look up here. Sí, así. No, si quieres pon tus manos en el ramo. Donde le eche el... ahí. Si les gusta la foto, la puedo quitar a la gente de atrás, ¿ok? Además que me gusta esta, pero quítame a la gente de atrás. No se preocupen. No, ponga también así, así. Forget about everything. Thank you.
clase 3. El rojo se le ocupa de mero abajo. Ay, se le fue. Nice. Esperando que se levante el aire y el vestido y no se levanta. Déjala así. Puja, hola, hola. ¿Cómo se va el aire? Ahora tuvimos una sesión de fotos, no nos fue exactamente como esperábamos. Uno de los problemas que tuvimos, el mayor problema que tuvimos, el más grande problema que tuvimos fue de que hay mucho viento, ¿verdad? Y el peinado, a veces puede trabajar con el viento de todos modos, pero el peinado de la niña no estaba capacitado para el viento, el clima, ¿verdad? Ya que le hicieron a unos el pelo venía un poco suelto y batallamos con eso. El segundo problema también es importante que las niñas se diviertan haciendo la sesión fotográfica para que se queden mucho más bonitas las imágenes. Pienso de que sí hay material en donde la niña va a escoger la foto de la entrada, que para eso venimos, pero no quedé satisfecho exactamente porque
ocupaba más material en donde la señora pudiera escoger sus fotos, ¿verdad? Pero pues el viento y que la niña no estaba muy, estaba muy tensa, ¿verdad? Tal vez ha de ser porque no me conoce, ¿verdad? Yo sé que pues por primera vez conoces a alguien y tienes que estar ya posando y todo eso, pues sí es muy difícil, ¿verdad? Y esa es la razón por la que estamos haciendo estos videos, para que la gente ya me vaya conociendo más o menos a través de Perdida, a través de los videos, y de esta manera ya se sienten un poquito más cómodas, ¿verdad? So, terminamos con la sesión de fotos ahora. No salieron exactamente como esperábamos, pero lo bueno que tiene otra sesión de fotos el día del evento, y pienso que en esta sesión de fotos siguiente, ya con los chambelanes y las damas y las amistades, la niña se va a soltar un poquito más. So, estamos esperanzados de que en esa sesión salgan mucho más mejor las fotos. Ok, a lo demás.